En este video vamos a hacer los brazos de la muñeca. Vamos a comenzar haciendo un anillo de 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento al primer punto, el segundo. Marco el primero, enseguida hago 2 puntos, uno en cada punto, hago 1, 2 y repito nuevamente lo que hice al inicio, un aumento, y 2 puntos. Al final de esta vuelta 2 voy a tener 8 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, marcamos, un aumento, tres puntos, uno, dos, tres, un aumento, y cerramos la vuelta con 2 puntos, donde al final nos van a quedar 10. En la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos, el primero, segundo, un aumento, cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro. Un aumento, y cerramos la vuelta con 2 puntos, donde al final nos van a quedar 12. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos, hago el primero, el segundo, 2 aumentos, 1º, 2º y vamos a cerrar la vuelta con 8 puntos, donde al final nos van a quedar 14. Después vamos a hacer
en la vuelta 6 y 7 esos 14 puntos que tenemos. En la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos, hacemos el primero, el segundo, 2 disminuciones, hago la primera, la segunda, cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, una disminución, y cerramos con 2 puntos. Donde al final nos van a quedar 10 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 8 puntos, 1 aumento y vamos a cerrar la vuelta con 2 puntos, donde al final nos van a quedar 12. Y 2. En este momento voy a llenar ya aquí la parte de la manita. Este que se ve aquí como un bordecito es el dedo, y a la hora de que lo vamos a coser al cuerpo nos vamos a fijar muy bien en que esta parte quede hacia arriba. Ahorita voy a rellenar, me ayudo con estas pinzas, se me hace más sencillo llenar con ellas. Y vamos a hacer ahora de la vuelta número 10 a la 30 estos 12 puntos que tenemos, y a medida de que vaya creciendo el bracito vamos rellenando firme, y al final no lo vayan a cerrar, aquí ya tengo el otro hecho, porque lo vamos a tejer con la misma trama, con los puntos como nos van correspondiendo al cuerpo, y dejamos una colita muy pequeña porque le digo, no vamos a coser, vamos a tejer con el cuerpo para que quede más uniforme. Voy a terminarlo.